Basta. Azken aldean egunaten eraso berri bat pairatzen ari gara. Udasi bezain laster patioa kameraz josi ziguten. Guztira amairu. Ez ikasleok, ez gurasoek, ez hezkuntza komunitatea osatzen dugun inork, ez dugu azalpenik jaso, ez da erabaki horretan eskuartzerik izan. Kamera hauek jartzearen erabakia zilegia izango balitz, hauek ipintzeko erabili dituzten metodoak lekuz kanpo egongo lirateke. Azken bi urteotan gertatu izan diren mandalismo ekintzak ekiriteko ipinak izan direla azaldu digu, bai hezkuntza departamentuak, bai zentroko zuzendaritza taldeak. Problematika baten aurrean konponbide errazaren bidea hartu dute. Arazoa ez da ez bukatzen, ez konpontzen 13 kamara instalatuz. Are gutxiago aspalditik zentroan eman den arazo bat baldin bada. Ikasleriarekin eztabaida edo lanketa baten saiakera egitearen aukera albo batera utzi dute. Jakin badakigu hartutako neurri honek gastu ekonomiko handia dakarrela. Izan ere landutako edukietatik haratago doazen jarduerak edo lanketak egiteko ez omen dago diru. Uste dugu hezkuntza departamentuak ez dituela bateria argi zeintzuk diren benetan ikastetxeetan egin behar diren hobekuntzak. Ikasleriak ikitu nahi duen neurri hau hezkuntza sistemaren egitea dela uste dugu. Sormena eta irudimena dira gure berezko bertute. Ikaslea gara, heziketa prozesu batean baneatuta gaudenak. Ikastea eta sortzea eraldaketarako tresnak dira, eta arriskutsuak eta daitezke mundua kontrolatu nahi duten horientzat. Gure segurtasuna bermatzeko neurri gisa saltzen digute, baina guk argi daukagu zein den kamera horien funtzioa. Gertaera hau ez da usoko ikastetxearen eraso isolatua. Eunate ikastetxe bezala auzoaren erdigunean kokatu beharra dugu. Txantreako auzokideok hauek ditugu heziketa iturriak, eta gure esku dago nolakoak izango diren. Hau ez da gure hezkuntza sistema, eta argi eta garbi daukagu kamera horiek ez ditugura gure zentran onartuko. Hau guztia ikusita, bai hezkuntza departamentuari, bai zuzendaritza taldeari, honen inguruan hausnartzea gomidatzen ditugu, eta exigitzen dugu kameraken ditzaztela. Horrelako neurriek ez dutelako inongo lekuri gure ikastetxeetan. Bukatzeko, adi egon zaiteztu urrengo egunetan luzatuko ditugun deialdi berriei. Últimamente en UNATE estamos viviendo una nueva amenaza. En cuanto empezó el verano, llenaron el centro de cámaras, en total 13. En ningún momento ningún integrante de la comunidad educativa de UNATE ha recibido ningún tipo de información, ni las madres ni padres, ni las alumnas ni alumnos. Tampoco hemos tenido la oportunidad de meter mano en el tema. Si la decisión de poner estas cámaras fuese legítima, los métodos que han utilizado para ponerlas se quedarían fuera de lugar. La directiva del centro y el departamento de educación nos ha comunicado que las cámaras han sido puestas con la finalidad de evitar actos de vandalismo, como los que se han dado en los últimos 2 años. Ante tal problema han optado por la solución más fácil. El problema ni se acaba ni se arregla instalando 13 cámaras, aún menos si es un problema que se lleva dando desde hace años. Han elegido dejar a un lado la opción de crear un debate con el alumnado o trabajarlo con ellas y ellos. Sabemos que estas medidas tomadas conllevan un gran coste. Aún así, no hay dinero para hacer actividades que van más allá de los contenidos que damos. Creemos que el Departamento de Educación no tiene nada claro cuáles son las verdaderas mejoras que tienen que hacer los centros. Creemos que esta decisión, la cual quieren prohibir a los alumnos, es un gran fracaso por la parte del sistema educativo. La imaginación y la creatividad son nuestras virtudes. Somos estudiantes, somos parte del proceso educativo. Estudiar y crear son herramientas de la transformación y pueden resultar peligrosas para aquellos que quieren controlar el mundo. Nos lo venden como método de seguridad, pero nosotras tenemos claro cuál es la verdadera función de estas cámaras. Este suceso no es una agresión aislada del centro del barrio. En UNATE como centro tenemos que ubicarlo como punto central del barrio. Las y los vecinos del barrio tenemos este centro como fuente de educación. Y está en nuestras manos el cómo va a ser. Este no es nuestro sistema educativo y tenemos muy claro que nos va a aceptar que estas cámaras estén en nuestro centro. Visto lo visto, invitamos al Departamento de Educación y al equipo directivo de UNATE a reflexionar sobre el tema y exigimos que estas cámaras sean retiradas, ya que estas medidas no tienen sitio en nuestro centro. Para finalizar, os pedimos que estéis atentas a las próximas movilizaciones que se harán durante estos próximos días. ¡Cámara que UNATE TICAT! ¡Gora ikasle borroka! ¡Gora! ¡Gora langile klasearen borroka! ¡Gora!